El puente. Lo conseguimos, a trabajar. Tienes que cargarme en los sistemas de control. La terminal está junto a la pantalla principal. Me voy de casa unos días y mira lo que pasa. No tardaremos. Ya. Así tendremos tiempo de llegar a una lancha salvavidas y alejarnos de Halo antes de la explosión. Me temo que no va a ser así. Oh, no. Ridículo. Dar a la inteligencia artificial de una nave de guerra tales conocimientos. ¿No pensaban que pudiera ser capturada o destruida? Está en mis datos. Los ha pinchado. Qué cosa tan emocionante. Un registro de todo el tiempo perdido. Historia humana, ¿no? Fascinante. Oh, cómo voy a disfrutar categorizándolo. Y usted quería destruir esta instalación y este registro. ¡Qué espanto! Me faltan las palabras. Ha detenido la autodestrucción. ¿Por qué se resiste, recuperador? No puede ganar. Denos la inteligencia artificial e intentaré que su muerte sea indolora y... Aún controlo los canales de comunicación. ¿Dónde está? Hay sensores por toda la nave. Seguro que centinelas y el monitor. Está en ingeniería. Intenta desconectar el núcleo. Aunque pudiera reiniciar la cuenta atrás, no sé qué hacer. ¿Cuánta potencia necesitas para abrir uno de los escudos del motor? No mucha, una buena granada tal vez, pero... Vale, voy contigo. ¡Jefe! ¡Centinelas! La nave resultó gravemente dañada al estrellarse. Dirígete a la cámara criogénica. Por aquí deberíamos llegar a la sala de máquinas.
Localizada sala de máquinas, ya estamos. Alerta. El monitor ha desactivado todos los códigos de mando. No podemos reiniciar la cuenta atrás. La única opción que nos queda es detonar los reactores de fusión de la nave. Eso causará suficientes daños para destruir Halo. No te preocupes, tengo acceso a todos los planos y procedimientos de los reactores. Yo te guiaré. Primero tenemos que sacar los colectores de gases de escape, así quedará al descubierto un pozo que lleva al núcleo de fusión principal. ¿Por qué sigue sin hacer caso de su mente? Bien, primer paso completado. Ahora podremos alcanzar directamente uno de los cuatro reactores de fusión de la nave. Necesitamos una explosión catalizadora para desestabilizar el campo de contención magnético que rodea las células de fusión. Usa un explosivo. Recomiendo una granada o un cohete. Si te quedas sin explosivos, hay una armería cerca de la entrada de la sala de máquinas. Analizando. Localizada sala de máquinas, ya estamos. Alerta.
El monitor ha desactivado todos los códigos de mando. No podemos reiniciar la cuenta atrás. La única opción que nos queda es detonar los reactores de fusión de la nave. Eso causará suficientes daños para destruir Halo. No te preocupes, tengo acceso a todos los planos y procedimientos de los reactores. Yo te guiaré. Primero tenemos que sacar los colectores de gases de escape, así quedará al descubierto un pozo que lleva al núcleo de fusión principal. Bien, primer paso completado. Ahora podremos alcanzar directamente uno de los cuatro reactores de fusión de la nave. Necesitamos una explosión catalizadora para desestabilizar el campo de contención magnético que rodea las células de fusión. Usa un explosivo. Recomiendo una granada o un cohete. Si te quedas sin explosivos, hay una armería cerca de la entrada de la sala de máquinas. Analizando. Reactor de fusión número 1 desestabilizándose. Usa explosivos con los otros tres reactores. Eso bastará para iniciar una explosión descontrolada de los motores. Solo queda un reactor de fusión. Efectuando secuencia de reparación. Aceptable recuperador. Debe entregar al ingenio. Entrégueme al ingenio o me veré obligado a desactivarle permanentemente. El motor está en punto crítico. Según los datos, nos quedan 15 minutos para salir de la nave. No queda mucho tiempo. Hay que salir y pedir evacuación. A ver los planos. Hay un ascensor en la sala de máquinas. Lleva a un pasillo que recorre la estructura dorsal de la nave. ¡Corre! Adelante, Echo 419. Cortana, te recibo alto y claro. Los motores del Pillar of Autun están en un punto crítico, Martillo. Evacuación inmediata. Aproxímate y prepárate para recogernos en el cruce de acceso 4C en cuanto te dé la señal. Afirmativo. Echo 419 yendo a posición. Echo 419 a Cortana. Aquí empieza a haber jaleo. ¿Va todo bien? Negativo. El núcleo de fusión de la nave se ha desestabilizado. Los motores han sufrido más daños de lo que creíamos. Analizando. 6 minutos para que estallen los núcleos de fusión. Hay que evacuar ya. Activando cuenta atrás final. Al llegar a cero estallarán los motores. La explosión generará una temperatura de 100 millones de grados. Más vale que no estés aquí cuando salte.
Cortana a Echo 419. ¡Evacuación ya! ¡Ya mismo! Afirmativo, Cortana. Martillo entrando. Espera, alto. Aquí nos va a recoger Martillo. Mantén la posición. Cortana Echo 419. Tienes detrás dos Falsis. ¡Huye! ¡Repito, huye! ¡Me han dado! ¡Mayday, mayday! ¡No tengo impulsores! ¡No controlo! ¡No controlo! Echo 419. Ha muerto. Calculando ruta de escape. Tenemos un caza Lone Squaw en el hangar de lanzamiento 7. Si vamos, ya lo conseguiremos. De frente. Un hueco en la zanja. A toda velocidad podríamos cruzar. Los necesitaremos. ¿Ha conseguido alguien más? Escaneando.
No polvo y ecos. Somos los únicos. Hicimos lo que debíamos, por la Tierra. Toda una armada del pacto, destruida. Y los Flood, no había elección. Halo, se acabó. No, creo que acabamos de empezar. Thank you.